Hola, bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de Descubriendo la Ciencia Abierta, un evento con formato ciudadano para difundir la ciencia abierta que hemos venido realizando desde el mes de agosto. Ya estamos iniciando el día de hoy nuestra tercer ciclo que va a tener cuatro sesiones y una más que ya les vamos a contar de qué se trata esta quinta y última sesión para hacer el cierre. Bueno, recuerden que este es un evento impulsado por el Hub de Innovación de Quito, la red de investigación de conocimiento software y hardware libre, por medio del grupo de trabajo de Ciencia Abierta y el Open Lab, el Laboratorio Ciudadano de Tecnologías y Cultura Libre. Vamos a dar inicio al tercer ciclo. La semana pasada tuvimos el honor de tener en este evento pues a Ariana Becerril García, una de las grandes referentes de la región en acceso abierto y en ciencia abierta. También a Juan Pablo Alperín, otro gran referente de la región en este universo de las publicaciones científicas, que cerraron con broche de oro el ciclo 3, que fue dedicado para los preprints. Y bueno, en la sesión anterior ellos nos hablaron sobre los preprints como herramienta de la ciencia abierta, un tema muy interesante que está grabado en los canales de las redes, de la red de las organizaciones donde estamos transmitiendo, estamos organizando este evento. Y recuerden que ahí están todas las sesiones. Si se perdieron la sesión última o si se perdieron alguna, pues se la pueden ver o si la quieren volver a ver, pues están allí para que incluso las compartan con sus estudiantes y tratar de que este conocimiento sea mucho más amplio. A propósito, quiero contarles, me parece que sería bueno contarles un poco sobre cómo va avanzando el evento. El evento ha tenido hasta ahora 172 personas que han seguido las distintas sesiones. Ya hemos tenido 10 sesiones. Y bueno, estas 172 personas son de 16 países, evidentemente el 46% son de Ecuador, que es donde surgió todo esto, pero también hay gente de México, hay gente de Colombia, hay gente de Perú, que digamos, en ese orden, la cantidad de audiencia. Y luego, pues también de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Costa Rica, Venezuela, España, Bolivia, Chile, Guatemala, India, Nicaragua, Panamá, bueno. Estamos muy contentos por la audiencia y el interés que hay y la diversidad también. El 50% de la audiencia ha sido docentes e investigadores, pero también tenemos personal administrativo. Hemos tenido también estudiantes e incluso personas que no están como ligadas mucho al tema, pero que tienen mucha curiosidad. Bueno, recuerden que para obtener un certificado de participación en el evento deben de cumplir al menos 10 sesiones de haber asistido, haber registrado su asistencia en el enlace que se les va a pasar más o menos casi al final, cuando empecemos con las preguntas del público. Ahí vamos a compartir el enlace. Quienes ya conocen, pues es el mismo enlace de siempre, pero se activará pues más adelante. Bueno, hoy nos acompaña Alicia Fátima Gómez, a quien agradecemos por hacernos el honor de moderar el conversatorio del día de hoy. Alicia es especialista en comunicación académica. Ella es una persona que tiene amplia experiencia profesional e internacional en diversas áreas de investigación y gestión del conocimiento, como ciencia abierta, acceso abierto, cienciometría, gestión de datos de investigación. Tiene también experiencia en gestión de bibliotecas. Actualmente trabaja en la Universidad Técnica de Viena como jefe de cienciometría y visualización de datos, donde también pues, es docente de maestrías y de doctorados. Bueno. Ella va a moderar el día de hoy esta sesión con nuestros invitados y quiero darle la bienvenida y también agradecerle por acompañarnos hoy. Buenas tardes, tal, Alicia? hola, buenas tardes o buenos días allí, buenas tardes aquí.
Sí, gracias en primer lugar por haberme invitado a moderar esta sesión, sobre todo porque los dos compañeros que tengo hoy aquí son ambos estupendos y tienen una experiencia tremenda. Empiezo por Nicolás Robinson García, que va a ser uno de los dos ponentes. Él es investigador en bibliometría y evaluación de la ciencia, investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Granada. Y anteriormente trabajó como investigador postdoctoral en el Instituto de Matemática Aplicada en Delft, la TU Delft, de los Países Bajos. Y también ha trabajado en la Escuela de Política Pública de Georgia, Institute of Technology, y en Ingenio, en Valencia, en España. Y bueno, tiene un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Granada y es miembro del Comité Directivo de la European Summit School for Centrometrics. Ha publicado más de 40 artículos y capítulos en el ámbito de la bibliometría y la evaluación de la ciencia, incluyendo revistas como Nature, Science o Plus One. Y además es miembro del comité editorial de Quantitative Science Studies y de Research Evaluation Centrometrics, tres revistas muy importantes en este área. Y bueno, esto es un resumen de todo lo que hace. Y tenemos también a Rodrigo Costas, que es investigador experimentado en el campo de las ciencias de la información y la bibliometría. Tiene un doctorado en bibliotecología y ciencias de la información obtenido en España a través del CSIC y ha estado trabajando en CWTS de la Universidad de Leiden en Holanda desde el 2009, donde también coordina varios proyectos para diferentes organizaciones científicas de todo el mundo. Sus líneas de investigación cubren una amplia gama de temas, incluyendo el desarrollo de nuevas herramientas indicadores biométricos, herramientas para el estudio de actividades de investigación basadas en datos cualitativos y con un enfoque particular en el análisis académico individuales de metodologías biométricas. Rodrigo ha iniciado recientemente algunas líneas de investigación novedosas, incluido el estudio de Altmetrics y las posibilidades de financiar reconocimientos para ampliar posibilidades analíticas de la cienciometría. Bueno, pues creo que con esto vamos a dar el paso a sus presentaciones. Estaremos también atentos a las preguntas y los comentarios del público y procuraremos ir respondiendo en la medida de lo posible y si no, pues al final también cuando además invitaremos a un cierto debate y cierta participación de las personas que nos están siguiendo. Bueno, doy la palabra a quien quiere, creo que empezaba, ¿quién quiere empezar? ¿Nicolás? Muy bien, empiezo yo, sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por la invitación a participar en este evento y también gracias a ti, Alicia, por la presentación. Bueno, como hemos planteado este conversatorio, digamos, sería haciendo una pequeña presentación primero sobre los conceptos, digamos, que consideramos que son más importantes para luego empezar a debatir y poder entrar en las cuestiones que son más, que pueden resultar más... Más debatible, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis la pequeña presentación que hemos hecho, muy breve. La primera cuestión que yo quería tratar y sobre la que voy a hablar yo principalmente es sobre cómo se evalúa la ciencia actualmente. Es decir, estamos hablando, la sesión de hoy trata sobre cómo debe de ser la evaluación en el siglo XXI. En teoría debería de ser porque hay algún tipo de problema con cómo se evaluaba en el siglo XX y un tipo de desajuste con la ciencia que se hace hoy día, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo para aquellos que no estéis familiarizados con la academia, con el mundo universitario, con la forma de trabajar de los científicos y tal, pues simplemente de manera muy breve resumiros, básicamente hay tres personas, digamos, que se podrían considerar los que han dado los fundamentos o en los que nos apoyamos, digamos, la gente que trabajamos en cuestiones de evaluación. Para crear indicadores de evaluación. Y estos son pues, los tres individuos que veis allí. Derek de Soya Price a la izquierda, en el medio Eugene Garfield y a la derecha Merton, ¿no? Que fue un sociólogo de la ciencia, de los pioneros en sociología de la ciencia. Y estas personas son las personas que, digamos, teorizaron sobre cómo el prestigio y cómo la calidad de la evaluación se puede de alguna manera cuantificar o medir, ¿no? En este sentido,
Y pasando a la siguiente diapositiva, la idea principal que, esto, que esta gente afirma y que digamos, nosotros luego hemos aprovechado para justificar las cosas que se hacen de manera más o menos discutible, ¿vale? Es que la calidad del investigador se mide a través de su obra científica. Es decir, un investigador será bueno o malo en función de las publicaciones que tenga. Es decir, la investigación se transmite a través de publicaciones. Y ese sería, y ese es el vehículo, digamos, a través del cual se culmina el trabajo de un investigador. Es decir, su investigación y tal la publica normalmente en una revista científica. Es decir, los artículos, ese es el segundo supuesto, digamos, el artículo científico es la unidad, digamos, a través de la cual se va comunicando todos los descubrimientos que se van haciendo. Y en los artículos científicos se van citando aquellos trabajos, se van referenciando esos, aquellos trabajos que sirven de apoyo para el trabajo que se está exponiendo. Y estas referencias que se hacen, estas citas, reflejan de algún modo la influencia que esos otros trabajos han ejercido sobre el que se presenta, de manera que, haciendo, digamos, un gran salto, se podría decir que los trabajos que acumulen un mayor número de citas han sido más útiles, han sido más utilizados por otros científicos y, por tanto, se podría suponer que han tenido una mayor calidad o un mayor impacto, ¿no? Todas estas cosas ya veis que lo pongo ahí con interrogaciones porque son muy discutibles, ¿no? Pero estos son los puntos de partida o los principios de los que parte la evaluación cuantitativa tal y como se ha ido aplicando hasta ahora, ¿no? Entonces, normalmente, al investigador, al profesor universitario, lo que se le evaluará será en función del impacto de las citas que reciban sus trabajos a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Esto por qué se cuestiona? Bueno, pues se cuestiona sobre todo en los últimos 10-15 años y se cuestiona por numerosas razones. Por una muy, digamos, de manera, una muy instrumental. Básicamente es porque se han utilizado los indicadores que se han ido generando, que estos investigadores han ido produciendo, de una manera muy mecánica, muy simplista, sin ningún tipo de reflexión. Es decir, se están utilizando los indicadores que se han ido creando de manera poco responsable, ¿no? Hay un problema de mal uso y de abuso de estas métricas, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, hay una serie de demandas que se están haciendo ya a la entidad de financiación que no se cumplen cuando solamente miramos el impacto científico de las publicaciones o la calidad científica que tengan las publicaciones. Y esto tiene que ver sobre todo con la contribución social que tiene la ciencia y que las citas no consiguen capturarla, ¿vale? Entonces, bueno, se propone una serie de indicadores nuevos que sí que están todavía estudiándose. Sobre esto hablará Rodrigo más adelante, ¿no? Y otro de los problemas que hay es que empiezan a verse muchos problemas a la hora de comunicar los resultados de investigación de manera eficiente, ¿vale? Entonces, empiezan a haber problemas bueno, surgen diversos escándalos de fraude científico, existen problemas de reproducibilidad a la hora de reproducir resultados que en teoría han sido publicados y en teoría han sido revisados por expertos. Y entonces empiezan a proponer, digamos, lo que denominan algunos autores indicadores de prácticas responsables, de prácticas de investigación responsables. Y se sugiere, digamos, un cambio de paradigma. Vamos a dejar de mirar tanto la calidad de los trabajos científicos o vamos a intentar dejar de intentar medir eso, o al menos solamente eso, para crear indicadores que, digamos, fomenten las buenas prácticas del investigador a la hora de publicar, ya que es donde entra el concepto de ciencia abierta, ¿no? Es decir, vamos a intentar promover mediante el uso de estos indicadores que los investigadores suban sus publicaciones en acceso abierto, hagan reproducible el código que vayan generando, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que esto como punto de partida, bueno, aquí tenía la última diapositiva, era contando también un poco los problemas que existían con esos indicadores anteriores. Es decir, no solamente está el problema de las nuevas demandas sociales que están surgiendo, sino que es que los indicadores anteriores tampoco se adaptaban ya bien a la ciencia que se hace en otras partes del mundo que no son países de habla anglosajona, occidentales, etcétera, del norte, etcétera, ¿no? Y ahí, bueno, tenéis algunos de estos problemas que son bastante conocidos dentro de nuestra comunidad, pero que suelen ignorarse mucho a la hora de aplicar este tipo de indicadores en evaluación. Uno de ellos, por ejemplo, es
los ecos que existen hacia publicaciones de habla no inglesa, hacia publicaciones de áreas de ciencias sociales y humanas, investigaciones de carácter local, etcétera, ¿no? Y bueno, yo con esta brevísima introducción ya me callo y dejo a Rodrigo que continúe y luego ya me animo, me uno al debate. Muy bien, muchísimas gracias, Nicolás, por esta introducción de lo que es lo que sea la parte quizás le podríamos llamar más clásica de la bibliometría, el análisis de citas. Lo que yo voy a hacer ahora es introducir quizá una parte más novedosa, un desarrollo más reciente, en lo que se viene conociendo como las almétricas, y también voy a decir un par de cosas sobre otras nuevas métricas particularmente relacionadas con la ciencia abierta que también están emergiendo. Bueno, voy a empezar brevemente describiendo qué son las almétricas. Digamos, la almetría como tal se propuso en el 2010 en lo que se llamó el manifiesto almétrico por Jason Prim y otros colegas. Y si tuviéramos que darle una definición de qué son las almétricas, qué es la almetría, diríamos que son esencialmente eventos que suceden en entornos de medios sociales, de entornos mediáticos, de mainstream, o sea, noticias, periódicos, blogs, que están relacionados de alguna forma con la ciencia, con el contenido científico, pero también con las instituciones y los actores académicos, como los investigadores, y que, en cierto modo, tienen una naturaleza diferente de las citas. Es decir, son, por así decirlo, todo tipo de eventos que suceden alrededor de la ciencia y los resultados académicos y sus agentes, pero que no suceden dentro del, digamos, contexto académico. Tal vez una característica que es fundamental cuando hablamos de la almetría es el hecho de que son muy heterogéneas. Es decir, a día de hoy, como almetría, tendríamos, por ejemplo, tweets a artículos, tweets que mencionan artículos, blogs que citan artículos científicos, posts en Facebook que comparten contenido académico, por ejemplo, en gestores de referencias online como Mendeley, pues el número de veces que un artículo ha sido salvado por los usuarios de la plataforma. Podemos hablar también de, por ejemplo, de menciones en LinkedIn, Reddit, etcétera. Pero un poco lo que quiero resaltar aquí es la gran diversidad, la gran heterogeneidad que tienen todo este tipo de métricas. Pero tal vez, digamos, la imagen más conocida, o sea, como quizás sea más familiar para los que nos estén escuchando hoy, es, por ejemplo, cómo se están presentando estas métricas actualmente. Y uno de los proveedores más conocidos de indicadores almétricos es Almetric.com, que es una empresa del Reino Unido, que lo que hace es, dependiendo de, bueno, digamos, en asociación con algunos editores, proporcionan lo que llaman el Almetric Badge. Entonces, para cualquier usuario que está explorando los artículos de una revista académica, es muy fácil, a través de un botón muy sencillo, se puede ejecutar y se puede ver, digamos, toda la diversidad de eventos que han sucedido alrededor de ese artículo concreto, ¿no? Por ejemplo, el que tenemos ahora en pantalla, pues vemos que ha sido mencionado 58 veces en noticias, mencionado en blogs 21 veces, tuiteado 183 veces, bueno, y un poco lo que se puede ver en pantalla. De todas formas, digamos, para empezar un poco el debate, lo que me gustaría es empezar la discusión por qué, o sea, para qué no sirven las almétricas, o sea, dónde quizás digamos, las almétricas empiezan a tener una diferenciación de lo que son los indicadores más clásicos, los análisis de citas que mencionaba anteriormente Nicolás. Y en esto lo voy a ilustrar con un trabajo que hemos sacado recientemente, en lo que básicamente lo que hemos hecho es una correlación entre las citas académicas y diferentes indicadores almétricos, como los readership, los lectores de Mendeley, los tweets, las menciones en Facebook, en noticias, en blogs, etc. El mensaje es sencillo, o sea, con la única excepción de los lectores de Mendeley, que tienen una correlación relativamente moderada con las citas,
todos los demás indicadores, Twitter, Facebook, las noticias, todos tienen una correlación muy, muy débil, por así decirlo. O sea, esto un poco lo que nos indica es que las almétricas no predicen, no están correlacionadas con las citas. De forma incluso más pragmática, las almétricas no reemplazan a las citas. No podemos decir que donde digamos, no tenemos citas podemos utilizar los tweets. Esa asociación no funciona. Y es algo que llevamos ya muchos años investigando en el entorno de la cienciometría, de la almetría. Y es algo que ya está relativamente establecido. Es decir, las almétricas no sustituyen a las citas. Por tanto, esto nos lleva a la siguiente pregunta. Bueno, perdón, hay un elemento que me gustaría además resaltar. Y es un poco en la lógica de por qué no existen estas relaciones, por qué las citas y la almetría no, no tienen una buena correlación. Y quizás la respuesta es relativamente sencilla, y es que son indicadores, son métricas que tienen dinámicas muy diferentes, son dinámicas muy diferenciadas. Y lo quisiera ilustrar con un ejemplo clásico, que creo que casi todos los que hablamos de almetría al final mostramos en algún momento. Este artículo que vemos en pantalla, como veis, tiene casi 7.000 tweets. En términos de impacto almétrico es altísimo. Es un artículo que ha recibido, sería un highly tweeted, por así decirlo. El caso es que la razón por la que este artículo se hizo tan famoso es porque salió publicado con, esta frase, en la traducción sería algo así como, claramente es un comentario entre los autores que se preguntan entre ellos si deberían citar el artículo basura de un tal Gabor, ¿no? Una frase, que no debería salir en la versión publicada del artículo. Esto, disparó un debate, un montón de tweets, de noticias, discutiendo cómo es posible que en un sistema editorial donde hay una serie de controles, hay un peer review, hay una serie de aspectos formales que se tienen que cuidar, pues ha podido suceder esto. Creo que al final la ironía es que ni siquiera el paper de Gabor acabó siendo citado, lo cual perdió la cita. Pero un poco, la reflexión es ya, al contrario que las citas que tienen, una lógica, lineal, es decir, cuantas más citas mejor, es decir, en cualquier indicador que utilicemos en base a citas, el factor de impacto, el índice H, cualquier otro, siempre, cuantas más citas es más positivo. Sin embargo, esa lógica no la podemos aplicar en el caso de la almetría, es decir, hay muchas razones muy múltiples, muy, muy diferentes, por las que un artículo o un trabajo puede ser altamente mencionado en Twitter, altamente mencionado en blogs, que no tienen nada que ver con la calidad o la relevancia del trabajo, que pueden, por ejemplo, apuntar a cuestiones formales, cuestiones polémicas, cuestiones controvertidas de ese trabajo. Entonces, esto para mí es una ilustración de por qué las citas y la mayoría de los indicadores almétricos tienen esa dinámica diferenciada. Un poco por ponerlo en una forma más, si queremos, más filosófica o más teórica. Es decir, la diferencia entre los indicadores clásicos de impacto, de producción, los indicadores cienciométricos, que estarían representados por lo que analizamos en las bases de datos cienciométricas, como Scopus, como Web of Science, es que tienen sus propias normas, tienen sus propias dinámicas. Lo que la almetría está empezando a hacer es identificar otra serie de dinámicas en las que, desde otros entornos, desde otras plataformas, otros usuarios, otras audiencias más amplias, tienen la posibilidad de interactuar con estos contenidos, con estos objetos académicos. Pero al mismo tiempo, también este mundo académico tiene la posibilidad de interactuar con esas audiencias, es decir, investigadores que crean sus cuentas de Twitter, que establecen blogs y que, por tanto, se establece un mecanismo bidireccional en el que hay un flujo de comunicación. Y esto establece algo muy interesante, algo que realmente es muy novedoso. Es decir, en vez de ver a la almetría como el reemplazo o el equivalente a las citas, a la mentalidad tradicional de cómo evaluamos, veamos a la almetría como espacios donde lo que hay es una interacción entre ciencia y lo que podríamos llamar sociedad o agentes sociales que se ven representados en esas plataformas. Es decir, podemos responder a preguntas como,
bueno, ¿quién está prestando atención a la ciencia? ¿Cómo está prestando atención? ¿Están criticando esa ciencia? ¿Están discutiéndola? ¿Están, digamos, a lo mejor no entendiéndola? Es decir, una serie de preguntas que anteriormente no podíamos responder. Y esto nos lleva a, digamos, a cuestiones incluso más ambiciosas. Es decir, a través de estos indicadores podríamos empezar a hablar de aspectos como el impacto social, el impacto político, el impacto mediático, es decir, toda una serie de cuestiones que hasta hace unos pocos años no eran posibles. Voy a también ilustrar un poco cuál es la práctica, o sea, cómo podemos utilizar la altimetría de una forma práctica y útil. Lo voy a ilustrar con un ejemplo muy sencillo. Este es un análisis de las publicaciones sobre el VIH extraídas de Almetric.com, utilizando un software que es software abierto que se llama FossViewer. Lo que hacemos es un análisis de palabras que lo que nos permite es identificar subtemas, en este caso alrededor del VIH, es decir, lo que llamamos los clusters. Como podemos ver, el clúster de la derecha tiene que ver más con lo que yo llamaría la parte clínica de la investigación del VIH, sobre el análisis de proteínas, de interacciones, del virus, de la subresistencia, etc. La parte de la izquierda, el clúster rojo, yo lo llamaría es la parte más social de la investigación sobre el VIH, sobre las cuestiones de transmisión sexual, sobre los colectivos que se ven afectados, sobre la transmisión, por ejemplo, entre niños. Es una parte, digamos, esa componente más social. Bien, la pregunta es, ¿qué pasaría si en este mapa yo ahora destaco las áreas que tienen un mayor impacto en términos de citas? Bueno, pues esta sería el área que se beneficiaría más desde el punto de vista de citas, es decir, la parte clínica, la parte más, si queremos llamar, más técnica, más química, de ciencias naturales. Y la pregunta al revés, ¿qué pasaría ahora si lo que analizamos es el número de tweets? O sea, ¿cuál es la parte, o sea, dónde, qué temas están siendo tuiteados, están siendo mencionados en Twitter? Bien, pues entonces la atención se va totalmente al otro, digamos, al otro tema, a la parte más social, más de salud pública, etcétera. Con esto, ¿no? Por supuesto, no quiero decir que debiéramos reemplazar las citas con los tweets, ese no es el objetivo. El objetivo es demostrar cómo este tipo de métricas, este tipo de analíticas, lo que nos permiten es establecer un contexto más amplio de qué está sucediendo, cuál es el impacto de las publicaciones. Supongamos un investigador que trabaja en la parte izquierda de este mapa, que está más interesado en las cuestiones sociales del VIH. En algún momento de algún proceso evaluativo, podría decir, bueno, es que el problema que tiene mi investigación es que no es tan citada como los que están trabajando en temas más clínicos. Pero eso no quiere decir que mi investigación no tenga ningún tipo de relevancia. Un mapa como este puede un poco apoyar ese tipo de conversación. Otro ejemplo en el que estamos también trabajando es como, por ejemplo, algo como los lectores, lo que se llaman los readership, también pueden proporcionar diferentes perspectivas de, por ejemplo, el impacto de la ciencia por países. Es un análisis relativamente sencillo. Es decir, lo que hicimos fue recopilar todas las publicaciones de los países, los países más productores del mundo. Y lo que hicimos fue un ranking de citas y un ranking de lectores en Mendeley. Y lo que nos llamó la atención fue observar cómo son particularmente los países de Latinoamérica, de la África subsahariana, también del sureste de Asia, son los países que estarían más altos en un ranking de lectores, en contraposición a un ranking de citas. Lo cual, un poco lo que nos hace pensar es que quizás las citas también vienen con sus propias limitaciones. Es decir, para ser citado no solo tienes que publicar en una revista, no solo tienes que ser, digamos, detectado por otros investigadores, pero también tienes que ser detectado por investigadores que tienen capacidad ellos mismos de publicar. Es decir, supongamos un investigador de Brasil que publica una publicación muy interesante, que le interesa particularmente a investigadores de Brasil, pero que esos investigadores no tienen, digamos, la capacidad, el tiempo, los recursos para publicar sus propios trabajos o para publicar, digamos, un número sustancial de trabajos que suba el impacto de citas de ese otro investigador. Esto es un poco la idea para ilustrar cómo
los indicadores, estos nuevos indicadores nos pueden dar otras perspectivas que no teníamos antes, otros entendimientos, digamos, sobre el impacto que, digamos, no teníamos anteriormente. Y un poco para mí también representan un desafío hacia lo que era digamos, el impacto clásico de las publicaciones y, digamos, de la ciencia. Bueno, y luego, ya para terminar un poco la idea de las nuevas métricas sobre ciencia responsable, sobre ciencia abierta, sobre acceso abierto, sobre la compartición de datos, la ciencia ciudadana o, por ejemplo, la revisión por pares abierta. O sea, todos estos son nuevos indicadores que una vez más desafían digamos, el modelo tradicional de pensar en cómo evaluamos las publicaciones y cómo evaluamos los indicadores. Es decir, aquí en Leiden producimos lo que se llama el Leiden Ranking, y uno de los indicadores que proporcionamos es sobre acceso abierto, la proporción de publicaciones en acceso abierto. Y una de las, bueno, digamos, de los aspectos interesantes es que vemos cómo, por ejemplo, instituciones de países como Brasil o como instituciones de países como Sudáfrica están muy altos en ese ranking de ciencia abierta. Es decir, son países donde sus instituciones publican digamos, una cantidad y una proporción muy grande de sus trabajos en acceso abierto. Con lo cual, además, esa idea de, digamos, el desafío de los indicadores tradicionales a través de otros indicadores que traen realmente otros contextos. Así que a modo de conclusión, o sea, lo principal es que hay que entender que las almétricas no responden a las mismas lógicas de los indicadores tradicionales de impacto académico y por lo tanto no se pueden utilizar de igual manera, pero lo que sí tienen es el potencial de descubrir otras tendencias, otras interacciones que están, digamos, sucediendo alrededor de los resultados científicos y que además suceden en, digamos, con audiencias que no son necesariamente académicas, sino que son más diversas, que nos pueden, digamos, apuntar a esa perspectiva social. Abren, por tanto, nuevas ventanas hacia otros impactos y, como digo, desafían los impactos tradicionales. Por tanto, mi recomendación, mi, digamos, mensaje más importante sería que las almétricas son relevantes para digamos, complementar y entender mejor el contexto del impacto de la ciencia, que en lugar de intentar reducirlo todo a un número. Y realmente quiero enfatizar esta idea, es decir, si la cienciometría y la almetría tienen un valor dentro del contexto de la evaluación académica, es precisamente porque proporcionan contexto, nos ayudan a entender a los evaluadores qué ha sucedido con esa investigación, cuál ha sido su impacto, cuáles han sido las otras interacciones que han sucedido. Y creo que ya voy a parar aquí. Perdona. Muchas gracias a Rodrigo y a Nico por esta introducción, estas presentaciones, etcétera. Y no sé si hay alguna pregunta del público. Yo no he visto, porque hay bastantes comentarios, pero no he visto ninguna. Y me gustaría empezar con una pregunta. Un comentario, no lo sé. Por ejemplo, ¿qué indicadores pensáis que pueden ser los más adecuados para monitorizar la ciencia abierta? Y yo aquí además tengo una pregunta, y es que normalmente cuando se habla de evaluación parece como que la evaluación de la investigación va unida a la calidad, ¿no? A una definición o una valoración de la calidad de una investigación. Por otra parte, tenemos con todo el tema de la ciencia abierta, del acceso abierto, lo que has comentado, Rodrigo, de los porcentajes de publicaciones en abierto, etcétera. Evidentemente, hay otro tipo de evaluación más metodológica o más de responsabilidad respecto a la sociedad. ¿Cómo diferenciaríais lo que puede ser monitorización, lo que puede ser evaluación, lo que puede ser impacto y cómo englobaríais esto dentro de esta idea de medir
la ciencia abierta. Yo, no sé, pero yo creo que tenemos ahí como diferentes ámbitos, ¿no? ¿Qué pensáis? Bueno, si quieres empiezo yo un poco intentando responderte. El problema es que la ciencia abierta o incluso el concepto de calidad científica son conceptos muy complejos. O sea, no tienen solo una dimensión, tienen múltiples dimensiones. Es decir, la ciencia abierta es el acceso abierto, es la compartición de datos abiertos, es el trabajar en entornos abiertos, y cada uno de ellos además tiene sus propias, aspectos específicos. Entonces, claro, ¿qué indicadores son los más adecuados? Depende muchísimo de qué aspecto se quiere capturar y en qué contexto se quiere capturar. Es decir, no existe, desde mi punto de vista, no existe un tipo de evaluación, universal y única. No existe un indicador que te diga, esto es ciencia abierta. Eso no existe, como no existe ningún indicador que te diga lo que es la calidad científica. Entonces, un poco, en un contexto evaluativo, estas son las primeras preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué aspectos queremos capturar? Si por ciencia abierta valoramos, las publicaciones en acceso abierto, entonces indicadores como los que mencionaba publicaciones en acceso abierto, publicaciones en acceso abierto dorado o en la vía verde, hay toda una serie de tipologías de acceso abierto, son indicadores que están disponibles. Se están desarrollando indicadores sobre open data, ¿no? Sobre accesos datos en acceso abierto. Existe una serie de indicadores que pueden capturar algunas de estas dimensiones, pero la respuesta no sería utilizar esto, sino pensar primero qué elementos de la ciencia abierta se quieren evaluar, se quieren medir, y a partir de ahí sería cuando introduciríamos algunas medidas que son posibles, y puede haber casos en los que no haya indicadores realmente disponibles. Bueno, pues yo para continuar un poco con la pregunta esa, yo lo que quería comentar era primero uno de los problemas que yo veo es que el término ciencia abierta al final es un término político. Es decir, en Europa se empieza a hablar de ciencia abierta en el momento en el que hay alguien de la Comisión Europea que plantea un programa de ciencia abierta y tal, y entonces empezamos a pensar cómo se puede definir todo eso, ¿no? Entonces, es un término político, lo cual lo hace muy ambiguo, y lo cual hace que tenga muchas dimensiones, como decía Rodrigo. También lo hace bastante conflictivo, ¿no? Porque hay mucha gente que habla de ciencia abierta con contraposición a ciencia cerrada, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema? Que teníamos antes un problema y esta es la solución, ¿no? Ese tipo de debates no se han hecho. Se considera que la ciencia abierta es positiva per se, y que hay que medirla, sin saber muy bien qué es lo que se mide, en el sentido de que qué es lo que queremos, qué es lo que entendemos por ciencia abierta, qué es lo que creemos que significa, y significa muchas cosas, porque diferentes comunidades científicas y políticas y sociales han ido utilizando ese término para hablar de cosas diferentes. Entonces, yo creo que haría falta primero aclarar un poquito de lo que estamos hablando y a qué nos estamos refiriendo. Muchas de las cosas desde las cuales la bibliometría puede ofrecer alguna solución son aquellas que están relacionadas con abrir la ciencia dentro de la comunidad científica. Es decir, que otros científicos puedan utilizar y puedan maximizar, los esfuerzos que están haciendo sus colegas, pues ofreciendo datos en abierto, etcétera, para poder utilizarlo y no tener que hacer otro tipo de esfuerzo en ese sentido. Pero obviamente también está toda la cuestión de ciencia ciudadana, etcétera, para la cual, por lo menos desde nuestro ámbito, no sé si tenemos capacidad, por lo menos ahora mismo, para mostrar algo que sea aplicable, ¿no? Y luego también me ha gustado un poco la pregunta, Alicia, porque hablabas de monitorizar, ¿no? Y luego hablabas de evaluar. Y yo creo que esa es la clave. Es decir, nosotros lo que puede ofrecer alguien desde la cienciometría son indicadores para monitorizar. Esa evaluación, se nos escapa. Es decir, que se utilizan muchas veces los indicadores bibliométricos para no tener una discusión y no pensar sobre lo que queremos evaluar, ¿no? Mostramos un ranking, hacemos un ranking del estado de mayor a menor y decimos el de arriba es el mejor, pero no sabemos en qué, nos da igual. Simplemente
nos facilita la capacidad de decisión y a veces eso es bueno, no siempre es negativo. Pero sí que hace falta también tener cierta responsabilidad y decir, bueno, yo quiero promover este tipo de investigación, quiero que mis investigadores interactúen con la sociedad más. Entonces, indicadores de acceso abierto, por lo mismo no me sirven, ¿no? Necesito otro tipo de cosas. Quiero que la producción sea accesible a otros públicos. En fin, creo que ese tipo de reflexiones son necesarias, ¿no? Porque el término de ciencia abierta es un término que tiene mucha carga ya, ¿no? Y que hace falta un poquito aclarar o por lo menos acotar mejor, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Y además, parece que le estamos dando mucho énfasis a la ciencia abierta, a los datos abiertos, etcétera, pero eso también plantea problemas. Es decir, yo creo que ya se empieza, por ejemplo, la Comisión Europea ya ha empezado, ha sacado un informe este año y ya empieza a hablar de monitorizar, empieza a hablar, por ejemplo, de ver el nivel de CER, es decir, de que sean los datos, por ejemplo, accesibles, localizables, etcétera, ya no tanto abiertos. Por ejemplo, hay un debate también muy importante con los datos indígenas, por ejemplo, la soberanía de los datos indígenas, que eso también plantea problemas. Es decir, no todo a veces, no siempre es positivo que todo sea abierto. Entonces, es un tema muy, muy complejo y por eso lanzaba yo la idea de hasta qué punto podemos monitorizar. Y precisamente eso, ¿no? Si a la hora de establecer políticas deberíamos diferenciar en lo que es evaluación cualitativa y evaluación cuantitativa. Tenemos dos preguntas de la gente que nos está siguiendo. Una es de Lidia Carballo, que os felicita por las presentaciones y pregunta a Rodrigo si podría volver a explicar el mapa en el que se representan los países más lectores y los más citados o citantes. Ese es un mapa que hicimos en su momento con datos de la Web of Science, pero realmente hemos replicado con datos de Scopus, de Dimensions, de Microsoft Academic, son digamos las principales bases de datos cienciométricas. Y lo que hicimos fue analizar para los artículos de cada uno de esos países el número de citas que reciben esos trabajos y el número de lectores que están registrados en Mendeley. Para los que no conozcan Mendeley es una plataforma, digamos, es un gestor de referencias online donde investigadores, estudiantes, digamos, cualquier persona, digamos, puede registrar las publicaciones en las que tiene interés. Estas publicaciones van a un catálogo general que tiene Mendeley y, por tanto, Mendeley puede decirle a los usuarios, por cierto, son datos abiertos, no datos abiertos, son datos gratuitos, o sea, se pueden utilizar de forma gratuita. Y por tanto, Mendeley lo que proporciona es el número de usuarios de Mendeley que han, digamos, incorporado esa publicación en sus bibliotecas particulares. Es decir, una publicación que tiene 3 lectores de Mendeley significa que hay 3 usuarios en Mendeley que han grabado, han incorporado esa publicación en su catálogo. Entonces, lo que hicimos fue simplemente, bueno, contar el número de citas, contar el número de lectores y relacionar esos rankings. Simplemente ver, digamos, en qué posición está un país en base a las citas, en qué posición está un país en base a los lectores. Entonces, lo que mi gráfica mostraba era los países que subirían en posiciones en base a los lectores de Mendeley, en relación con la posición que ocupaban con las citas. Y, digamos, la sorpresa fue esa, el ver cómo esos países como Brasil, como países de Latinoamérica, de África del Sur, también de Asia del Este, estaban en posiciones más altas. Y realmente esto es algo que todavía estamos investigando, todavía necesitamos una buena teoría para explicar esto, pero, digamos, una hipótesis bastante razonable es que, da esa idea de que, en las citas, uno no solamente tiene que publicar y ser visto por otros y que lo encuentren interesante, sino que esos otros que encuentran nuestras publicaciones tienen que tener la capacidad, los recursos para publicar,
Por tanto, esa cita, digamos, esa lectura se transforma en una cita. Pero dependiendo de contextos económicos, de contextos sociales, de todo tipo, puede ser que esos lectores que están interesados en nuestra publicación no son capaces de transformar esa lectura en una cita. Con lo cual, esto para mí desafía a esa idea que tenemos de las citas como el indicador central y crucial. Podemos ahora decir, tenemos otros indicadores que nos permiten identificar otros trabajos, otras instituciones que sí están teniendo un interés, pero que ese interés no se convierte en citas. Y creo que es algo que de cara a futuro es un tema muy interesante para continuar investigando. Tenemos dos preguntas de Nubia Aurora Zambrano Barros. Una es, ¿cuál es el potencial que tiene la ciencia abierta y cuáles serían los riesgos que conllevan? Y la segunda es, ¿qué es más importante, publicar o que citen el artículo? Bueno, la segunda, hace falta primero publicar para que te lo puedan citar, ¿no? Por lo cual, ahí estaría un poco la... Pero bueno, por responder a la primera, ¿no? La del potencial que tiene la ciencia abierta. Yo quería aclarar, ¿no? El cambio de evaluar impacto científico a ciencia abierta no solamente es cambiar un poco el parámetro de lo que estamos midiendo, ¿no? Sino que también es cambiar por completo qué es lo que queremos de los científicos, ¿no? Y no tiene por qué suponer, no son cosas, digamos, contradictorias, o hago una cosa o la otra, ¿no? Porque, digamos, todo lo que tiene que ver con ciencia abierta tiene que ver con procesos, con la forma en la que se hacen las cosas. Mientras que, digamos, lo que intentaba hacer la bibliometría tradicional y tal era ver si la calidad, digamos, o el impacto científico que tenían esas cosas que se hacían, ¿no? Es decir, que no son cuestiones que sean que estén contrapuestas la una con la otra, ¿no? Y bueno, hablando de riesgos, pues los riesgos pueden ser eso precisamente, ¿no? Que te centres más en el proceso, en cómo se hacen las cosas, que es lo que se está haciendo realmente, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo los investigadores, sobre qué está investigando y digamos, cuál es la contribución que están teniendo, ¿no? Y el potencial, yo creo que en principio y con todos los peros que hay, básicamente es una forma también de visibilizar más el trabajo, la contribución que tiene la ciencia al desarrollo social, ¿no? Yo añadiría algo y es, a mí me parece que hay algo que es también fundamental y es que la idea de que un investigador tiene una pregunta, hipótesis, lo que sea, investiga para solucionar un problema, para responder a una pregunta, etcétera, es una idea muy, muy bucólica y muy interesante, pero la verdad es que es cierto que desde hace ya muchos años los investigadores investigan también con un objetivo y es un objetivo de ser evaluados positivamente para poder recibir financiación, para poder tener un puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Y yo creo también que el tema de la ciencia abierta es que todas estas políticas, todos estos requisitos, etcétera, están pidiendo a los investigadores que hagan otro tipo de tareas adicionales, ¿no? Tienen que diseminar, tienen que contar con los ciudadanos en su trabajo, tienen que poner la información en abierto para ser mucho más transparentes, etc. Entonces, yo creo también que hay que tener en cuenta lo que se pide y evaluar lo que se requiere de los investigadores para que sea algo equilibrado o equitativo. Y yo creo que esa es también una de las razones por las que tenemos que empezar a cambiar la forma de evaluar. Es decir, yo no puedo pedir a un investigador que me escriba 5 artículos para darle una plaza, pero evaluarlo por, o al revés, ¿no? O sea, pedirle que ponga todo en abierto y evaluarlo por los artículos que publica. Es decir, tiene que haber un cierto equilibrio y yo creo que eso es un aspecto importante. Y como decía Nico, tampoco no es una cuestión de cambiar un indicador por otro, o como decía también Rodrigo. Cada indicador nos va a dar un tipo de información. Entonces, en función de lo que vayamos a evaluar o de la finalidad de esa evaluación, pues tendremos que ver qué indicadores tenemos que tomar. Porque si ahora resulta que empezamos a decir, pues vamos a cambiar los indicadores tradicionales de revista por los almétricos o por las almétricas, o vamos a cambiarlo por indicadores de ciencia abierta de forma exclusiva, vamos a volver a cometer los mismos errores. Entonces, no es cuestión
de cambiar uno por otro, sino de buscar algo que represente el objetivo de la evaluación, ¿no? Creo, no sé. Totalmente. Hay otra pregunta de Erwin Krauskopf, que dice que actualmente no todos los artículos son monitorizados por Altmetrics, aun cuando tienen indicadores como un DOI. ¿Este desequilibrio de información disponible no provocaría un desbalance en la evaluación? Potencialmente sí. O sea, eso es un punto muy bueno. Y esto sucede con cualquier base de datos, o sea, con todas las bases de datos cienciométricas y, por supuesto, ahora con las altmétricas, ¿qué sucede? Es decir, todas vienen con sus propios sesgos, con sus propias limitaciones, porque todas tienen sus, digamos, sus propias elecciones, todas hacen sus elecciones metodológicas, lo que seleccionan para indizar, cómo lo indizan y, digamos, cómo procesan esa información. Altmetric, ciertamente, indiza solamente artículos que tienen DOI, que tienen un Altmetric, un identificador de archive, PubMed ID y algunos otros identificadores. Pero ciertamente, si alguien, por ejemplo, comparte en Twitter un artículo, aunque sea a través de la URL, pero ese artículo no tiene ninguno de estos identificadores, ese artículo se pierde en el recuento de Twitter. Por lo tanto, sí, digamos, estas decisiones que toman los proveedores de datos tienen un efecto potencial de introducir sesgos en los indicadores que luego se van a derivar de esos, digamos, de esos datos. Las soluciones son, pues, como siempre, complejas. Significa realmente indagar más, en tratar de curar más esos datos, de ser más comprensivos, de incorporar más publicaciones. Y, de hecho, desde un punto de vista teórico, nosotros, como proponemos la altmetría, ni siquiera es un tweet a un DOI. Es realmente un tweet a cualquier objeto académico. Es decir, podría ser incluso tweets que mencionan, digamos, artículos sin siquiera establecer una URL. Pasa que metodológicamente es más sencillo cuando haya una URL, cuando haya un link, porque eso se puede, digamos, se puede operacionalizar, se puede, digamos, trazar más fácilmente. O sea, lo único que le puedo decir a Edwin es que necesitamos hacer más trabajo en esto, pero es un buen punto, es un elemento a no perder de vista. Y de hecho, yo creo que podemos añadir que esto no tiene que ver solamente con las altmétricas, sino también con las propias citas. Ahora, por ejemplo, hay iniciativas como la de Open Citations que está intentando mejorar eso, como tomando datos, pues, de CrossRef, en breve también de DataCite, de otro tipo de recursos, de forma que también no se limite tanto el estudio de las citas a los artículos académicos, que, bueno, pues también Google Scholar ha hecho mucho trabajo en esto, pero evidentemente hay unos sesgos importantes que hay que tener en cuenta. Alicia, simplemente un punto, incluso las, sí, Open Citations también son dependientes del DOI. Son fundamentalmente basadas en CrossRef, que también son dependientes del DOI, con lo cual estas limitaciones de las que hablábamos. Sí, sí, de hecho no es solamente que sean dependientes de DOI, eso es mucho más complejo porque, bueno, están ahora, van a introducir, hasta donde yo sé, dentro de poco otro índice con DOIs de DataCite, lo cual van a ampliar muchísimo la cobertura, pero es que también dependen de los propios metadatos de los DOIs, ¿de acuerdo? Es decir, si los registros que tienen un DOI no tienen cargadas las referencias de forma adecuada y los metadatos no son completos, tampoco sirve. Es decir, que por mucho que digamos, vale, están todas las referencias de CrossRef, pero es que dependen de la calidad de los metadatos. Y muchas veces esa calidad de los metadatos no se está teniendo en cuenta. Yo creo que nos estamos metiendo en mucho tecnicismo. Pero bueno, evidentemente sí hay sesgos. Hay sesgos, igual que a la hora de buscar información, que también hay sesgos en función de dónde se busque, ¿no? Lidia Carballo pregunta también, opina, que publicar en abierto supone en ocasiones un pago por la publicación que es inasumible para muchas personas investigadoras. Creo que esto podría aumentar las desigualdades. ¿Qué podéis aportar? Para meter un poco de controversia, diría que no es que
aumenten las desigualdades. Esas desigualdades ya existían, lo que pasa es que ahora las siente el investigador. Antes la sentía la institución que no se podía suscribir a la revista, ¿no? Digamos que han trasladado esa presión ahora al investigador, al que le están pidiendo además pues todas estas cosas, ¿no? De publicar en abierto, datos en abierto, ciencia ciudadana, divulgación. Y yo creo que también tiene que ver con esta forma un poco universalista de ver las cosas, ¿no? De buscar el método que funcione para hacer todo y que todo funcione de la misma manera y todos vayamos siguiendo el mismo patrón y no entender que el mundo es complejo y la gente hace cosas diferentes y hay mucha más, digamos, mayor diversidad de personas, de perfiles y no todos pues tenemos que hacer lo mismo ni ser evaluados con los mismos patrones, ¿no? Y que al final la evaluación es, a mí me hace mucha gracia cuando hablan de objetividad en la evaluación, al final lo que es la evaluación es un ejercicio subjetivo, es decir, yo evalúo en función a unos objetivos que yo establezco y en función de lo que yo establezca, pues evaluaré de una manera u otra, pero yo he establecido esos objetivos de antemano. Y si no lo he establecido, yo estoy utilizando unos indicadores ajenos, estoy asumiendo, estoy, digamos, dejando esa responsabilidad en manos de otros, que son los que decidieron en su momento, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, con el tema de los rankings de universidades, ¿no? Quiero aparecer en un ranking, entonces quiero mejorar mi posición, por lo cual yo lo que hago es asumir los criterios de lo que ellos consideran que es bueno como propios. Esos criterios podían ser esos, podían ser otros, es decir, al final esta objetividad en la que disfrazamos la bibliometría, los números sobre todo, ¿no? El uso de números y tal, es totalmente inexistente, ¿no? Y, Rodrigo, ¿quieres decir algo? Bueno, sobre el comentario de Lidia, que sí, que o sea, es un aspecto que diría que ya no solo genera desigualdades, sino que genera incluso prácticas que, como todos sabemos, pueden ser problemáticas. Estoy hablando aquí de por ejemplo, la cuestión de las revistas denominadas depredadoras. Es decir, que digamos que ante la carencia de un modelo de negocio que no existe ahora mismo alrededor del acceso abierto, de las revistas de acceso abierto, puede surgir todo tipo de dinámicas que son negativas para la ciencia, incluso para investigadores pues, de países que no tienen tantos recursos. O sea que es un problema realmente muy complejo. Estoy de acuerdo. Y luego hay otra cosa que a mí me ha ocurrido algunas veces, antes comentaba Nicolás que dice, antes nos enterábamos menos de esas desigualdades porque las asumían las instituciones o las bibliotecas y ahora nos toca directamente a los investigadores y lo vemos, lo sufrimos en nuestras propias carnes. Yo he estado en la parte de gestión de bibliotecas, de gestión de recursos en bibliotecas. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Antes era algo que no se veía, es decir, y ahora, sin embargo, sí se ve. Y muchas veces, a mí me gustaría apelar también un poco a la responsabilidad de todos los investigadores, de todos y de todas las investigadoras. ¿Por qué? Porque al final todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Por supuesto, personas que trabajan en bibliotecas, instituciones, financiadores, pero también los propios investigadores. A la hora, por ejemplo, suele ocurrir que los comités de evaluación están formados por investigadores. Entonces, en el momento en el que la propia comunidad investigadora empiece a querer cambiar un poco y querer adaptar los criterios, la evaluación empezará a cambiar. Ahora mismo, uno de los investigadores de mi universidad decía hace poco que claro, que es que a él le daba igual pagar 8.000 euros por publicar en Nature, porque eso le daba una puerta segura a un tipo de financiación muy concreta y muy alta. Es decir, ¿y eso quién lo gestiona? Pues son los propios investigadores que están en esos comités que otorgan esos grants, esa financiación, etcétera. Entonces, yo creo que evidentemente todos podemos hacer un poquito para intentar cambiar el sistema, ¿no? No se puede cambiar. Es también a veces muy fácil decir, ah, claro, es que el sistema no funciona, ¿no? Los criterios no nos gustan. Bueno, pues igual entre todos podemos, desde nuestra posición, pues si yo soy un investigador que está empezando, una investigadora que está empezando, pues igual puedo poner las cuestiones utilizar, por ejemplo, depósito de preprints, o compartir mis datos, es decir,
ir buscando las formas en las que cada uno, cada una puede aportar su granito de arena a que esto que no nos gusta cambie para que nos guste más. Quizá eso que estás diciendo, Alicia, quizá un punto crítico es que muchas veces ese mismo sistema se olvida de a quién está evaluando, qué está evaluando y por qué. Es decir, muchas veces las evaluaciones académicas, las evaluaciones de individuos, las evaluaciones para la asignación de recursos, se hacen en base a supuestos indicadores o supuestas metodologías objetivas que, vamos a decir claro, no existen. No existen. O sea, que usemos un número no lo hace, no hace esa evaluación objetiva. Y de alguna forma esos sistemas se olvidan de cómo funciona el sistema académico y sobre todo cómo funciona el sistema académico-científico en determinados países, en determinadas situaciones, en determinados contextos. Y entonces, esto para mí, un poco la metáfora que utilizamos es, digamos, la contraposición, ¿no? Que un día vamos al médico, queremos, digamos, explicar una posible enfermedad que podamos tener y el médico lo que nos dice es, bueno, yo te voy a hacer un análisis de tu colesterol y ese va a ser el indicador que yo voy a utilizar y me voy a olvidar de todo lo demás. Cuando realmente lo que debería de existir es, que es lo que existe cuando vamos al médico, es, bueno, hay una conversación, hay una discusión, el médico nos va a preguntar, bueno, pues, ¿qué nos pasa? ¿Cuáles son, digamos, los síntomas que tenemos? Si fumamos, si bebemos, si hacemos determinadas cosas. Y en base a eso, ese médico va a pedir una serie de, digamos, de test, que serían en nuestro caso los análisis cuantitativos, los análisis tensiométricos o almétricos. Y en base a eso se establece un diagnóstico. Ese es, en cierto modo, digamos, la metáfora. Eso es como la ciencia debería de evaluarse. Es decir, entendiendo cuál es el contexto, entendiendo cuáles son las dinámicas, intentando entender cuáles son los aspectos que pueden ser los, digamos, los más débiles o los más problemáticos. Digamos, el sistema que, digamos, que existe en la mayoría de países es un sistema totalmente de arriba abajo. Nicolás lo comentaba antes, el uso de los rankings. He tenido la oportunidad de hablar con algunos rectores de universidades y realmente lo único que les interesa es cómo consigo subir en el ranking. Es lo único que me interesa. Y realmente el mensaje es, o sea, cuando aceptemos un ranking, que es lo que vamos a utilizar para nuestra evaluación, tenemos que aceptar todas las asunciones, todos los sesgos, todos los problemas que vienen asociados a ese ranking. Si no hacemos eso, o sea, realmente es que estamos poniendo nuestra evaluación en un sistema totalmente externo que no entiende nuestro contexto, que no le importa nuestro contexto y que realmente quizá no nos sea ni de ayuda. Y para mí ahí es un poco donde está el punto crítico, que digamos desde los gestores académicos tiene que haber una reflexión más profunda de cuál es el rol de la evaluación científica. Que creo que muchas veces se olvida. Es decir, antes de empezar ninguna evaluación, primero tiene que haber una reflexión de qué vamos a evaluar, por qué lo vamos a evaluar y qué esperamos de esa evaluación. También, bueno, ha sido una cosa muy breve por añadir y también un poco enlazando también con lo que decía Alicia, con qué podemos hacer cada uno para cambiar las cosas y tal, ¿no? Que al final los que evalúan normalmente son investigadores que están en comités de evaluación. Es decir, que muchas veces somos nosotros tirándonos piedras contra nuestro propio tejado porque es más fácil en muchas ocasiones, porque tenemos muchas cosas que hacer. Y lo más fácil es acudir a un índice H, a un tal, y no hacer una reflexión más profunda de las evaluaciones que estamos haciendo, ¿no? Bueno, en parte por eso y en parte también porque al final los que están arriba les va bien el sistema, ya se han adaptado. Entonces, una vez que ya se han adaptado, no tienen interés en cambiarlo. ¿Para qué cambiarlo, ¿no? ¿Para qué cambiarlo? O sea, es vamos, yo conozco varios casos, entonces, pero bueno. Francisco hace una pregunta que en realidad viene también un poquito relacionada, o sea, podemos hilarla con esto que estamos hablando, y es que dice que entre los... Hay diferentes formas de evaluar, ¿no? Es decir, está la evaluación del investigador, la evaluación de la institución, la evaluación docente, los parámetros para asignar financiación a la hora de investigar, dice. Entonces, de entre todos estos elementos de evaluación, ¿cuál sería el más crítico para incidir en nuevas formas de evaluación o para promover una apertura de formas de evaluación? Yo diría que deberían de estar todos alineados, ¿no? Porque de hecho es una cosa que pasa mucho y es que nos evalúan a diferentes niveles y a veces esa evaluación o esos criterios entran en contradicción los unos con los otros, ¿no?
Típico ejemplo más claro con esto del tema de la docencia y la investigación, ¿no? Siempre parece que están el uno contra el otro, ¿no? Haría falta integrar un poquito, ¿no? Sí, sí, justo lo preguntaba porque en el Ecuador es un poco el caso. Tenemos, claro, como en otros lados, la evaluación del docente, la evaluación de la institución, etcétera, etcétera, y no necesariamente están alineadas. En la evaluación del docente o cuando se habla del escalafón docente, ¿no? Para que los docentes puedan subir de nivel o para poderlos contratar, por ejemplo, antes, en el 2012, se mencionaba de que tenías que tener como puntos adicionales, ¿no? Tenías que tener publicaciones en el primer cuartil de tal y cual, ¿no? De Web of Science, etc. Ahora este año lo han cambiado. Este año lo han cambiado y ahora pues lo que te ponen es que debes tener publicaciones relevantes en revistas que se encuentran indexadas en bases de datos internacionales, no dice ya nombres, de reconocido prestigio y también dice por la valoración del impacto de publicaciones medido a través de indicadores bibliométricos basados en citaciones, que, o sea, es como que ponemos lo mismo, pero ya se lo lanzan a las universidades, dice, cuyos mecanismos de valoraciones serán establecidos por las universidades y escuelas politécnicas. Pero es citaciones otra vez. Francisco, el sistema no ha mejorado. O sea, el de antes no era bueno, este no es ni siquiera mejor. Porque en ambos casos hay una interpretación mecanicista. Es decir, tienes este número de artículos, de revistas, de elementos que tienes que conseguir para algo más. Es decir, no hay una interpretación contextualizada a nivel de la universidad, ni siquiera a nivel de investigador. Por ejemplo, ¿qué pasa con investigadores que no publican, artículos o no les gusta tanto publicar artículos, pero, por ejemplo, publican datos? O publican software, o incluso investigadores que, invierten una cantidad de tiempo, de su tiempo de trabajo, en intentar diseminar la ciencia para otras audiencias que no son solamente académicas, a través de blogs, a través, por ejemplo, de plataformas como The Conversation. O sea, todos estos elementos se ignoran, porque los dos métodos que has mencionado ignoran lo que llamaríamos el ecosistema académico. O sea, realmente este es el problema. Este es un evaluador que llega a un ecosistema, vamos a llamarle la costa, el campo, y dice, el único animal que realmente importa aquí es este, es el león. Se olvida que hay toda una serie de otros elementos que configuran ese ecosistema. Entonces, para mí, cualquier sistema de evaluación mecanicista está destinado a fallar, porque realmente no sirve a ese sistema, no sirve al ecosistema. Claro, y sin embargo, en el concurso público de merecimientos y oposición para ingreso del personal académico, en un artículo que dice fase de concursos públicos, dice, podrán otorgar puntos adicionales por reconocimiento profesional, por relevancia, publicaciones en revistas de acceso abierto o que contribuyan a impulsar y fortalecer otros saberes. Entonces, como que en algún lado está, claro, hay un montón de artículos en ese reglamento, ¿no? Estoy como leyendo así cositas porque hay categorías de docentes y de investigadores y aquí pues está hablando esto que estoy diciendo, está en un lado, pero en otras categorías pues dice otra cosa, ¿no? O sea, la redacción de ese artículo, a alguien se le encendió la luz y dijo, uy, que hay otras cosas. Vamos a incorporarlas también de alguna manera. Pero en el fondo no le han dado la reflexión que se merecerían esos aspectos. Yo iría más allá. Yo creo que a veces no es ni siquiera que no se le dé la reflexión, sino que este tipo de documentos los redactan personas que no saben del tema, ¿vale? Es como si vamos al médico y resulta que en vez de vernos un médico nos ve un veterinario, ¿vale? O nos ve un visitador médico, por ejemplo, que no es médico, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas que aquí ha pasado últimamente con el famoso informe de la NECA, que en Twitter ha habido mucho movimiento por el tema, a veces ocurre. Recuerdo hace unos años que para un sello de excelencia en España
el ministerio pedía un indicador y lo llamaba CROWN, pero lo había definido mal. Entonces, claro, las personas que estábamos sacando los datos decíamos, pero a ver, esto no, porque mezclaba datos de citas con datos de factor de impacto para un mismo indicador, con lo cual no existía. Y recuerdo que al final se dieron cuenta de que se habían equivocado, hicieron una corrección, etcétera, etcétera. Entonces, sería también muy importante que a la hora de redactar políticas de evaluación, políticas de ciencia abierta, políticas de X, que contaran con especialistas en la materia. Igual que si tienen que redactar una política de medio ambiente, tienen en cuenta a personas especialistas del ámbito del medio ambiente, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es otro de los problemas que hay, que no sé cómo sería la forma de atacarlo o de solucionarlo. Pero yo creo que va más allá de eso, porque no, o sea, está claro que la persona que ha redactado eso tiene muchas ideas y bastante confusas. Hay un problema de contextualización, de intentar hacer todo top-down, ¿no? Desde arriba abajo y buscar una manera que se adapte a todos los contextos. Y hay un problema, por ejemplo, aquí con el tema de la Universidad Politécnica frente a una universidad tradicional. Obviamente, una universidad politécnica va a tener unos intereses que van mucho más allá de las publicaciones. De hecho, las publicaciones lo mismo le interesan bastante poco, porque lo que le interesan es contratos con empresas, etcétera, no sé, otro tipo de cuestiones. A mí, yo recuerdo aquí el caso cuando este político Rubalcaba dejó la política y volvió a la universidad, que volvía a la facultad de química, porque él había estudiado química. Dijo, pero bueno, en un sistema, digamos, razonable, ese hombre se hubiera ido a la facultad de ciencias políticas, ¿no? Y lo hubiéramos reaprovechado de otra manera. Es decir, esa falta de contextualización y de sensibilidad a las necesidades concretas que tiene una institución o un departamento o un lo que sea, falta, ¿no? E intentar, digamos, porque aquí pasó con la NECA y pasará con cualquier cosa que hagan, siempre, digamos, para todos, ¿no? Intentar establecer formas de evaluación que se adapten a todas las características y peculiaridades de todos los investigadores no funciona, ¿no? Entonces, nunca van a llegar a un sistema de evaluación que les convenza a todos, ¿no? Que esté libre de polémica. Por eso también la idea de dar ciertos datos, de monitorizar y separar lo que es la calidad de la investigación o el propósito de la investigación, los objetivos que cumple una investigación frente a otros indicadores más cuantitativos que nos pueden servir pues para comparar de otra forma pues otros aspectos, pues como es el de la ciencia abierta, como es el de el impacto académico. Y luego además otra cosa también que no hemos dicho hoy es que estamos continuamente centrados en el impacto académico, pero hay muchos otros tipos de impacto. Está el impacto en la empresa, el impacto en el medio ambiente, el impacto en la sociedad, el impacto en la salud de la población, el impacto en la cultura. Hace poco, con el tema del volcán que está ahora mismo en erupción en La Palma, en la isla de La Palma, en las Islas Canarias, recuerdo que había un investigador que decía, yo no publico papers porque yo me dedico a obtener datos para salvar vidas. Entonces, ¿eso cómo se evalúa? ¿Cómo se puede gratificar de alguna forma o reconocer a un investigador o una investigadora que está haciendo eso y que no está publicando papers, pero que está haciendo que en vez de 10 casas solamente se pierdan 5, por ejemplo, o que no haya ningún muerto porque lo han avisado con tiempo? Entonces, este tipo de cosas yo creo que no puede haber evidentemente una única forma de evaluar, pero sí que debería ser el sistema un poquito más flexible y un poco más ya. Un poco amplio. Como lo que conversábamos tras bastidores en los preparativos, que al final no hay solución, no encontramos solución, porque entre las ideas, ¿no? Los distintos impactos y luego materializarlos a indicadores, ahí es como una brecha, o no sé. Bueno, yo creo que no es que no haya solución, es que no hay una solución, hay muchas, y depende de muchas cosas. Entonces, esta idea de cómo evalúo, tengo un problema, cómo evalúo, pues claro, para eso hace falta tener una discusión ante antemano, ¿no? Lo que hablaba antes Alicia, de tener esa entrevista o Rodrigo, esa sesión con el médico para decirle dónde te duele, y entonces ya evalúo en función de eso, ¿no? Es decir, que quizás las normas no deberían ser tan rígidas en todo caso, porque si las opciones son muchas, porque hay también mucha subjetividad y también hay muchos casos,
quizás no habría que ponerlo tan en duro, tan en rígido en un código, o sea, en norma, cómo debe de evaluarse, sino dar como parámetros generales, quizás. En mi opinión, lo que hace falta es que sean transparentes los procesos de evaluación, es decir, que sean flexibles, que no sean tan rígidos, efectivamente, pero sobre todo que sean transparentes para que no haya dudas, digamos, de la legitimidad de la evaluación que se ha hecho o no. Ese es un problema clásico aquí en España, por lo menos. Quizás aquí yo también traería algo que, bueno, viene un poco de mi experiencia aquí en Holanda, que es un poco, digamos, cuál es la filosofía detrás de la evaluación. Y, digamos, la evaluación en España, me figuro que también en Ecuador, tiene una connotación negativa. Es decir, hay una evaluación, alguien va a acabar bien y alguien va a acabar mal, de alguna forma. Esto es lo que perciben la mayoría de los investigadores. En Holanda es un poco igual, pero realmente aquí, digamos, la perspectiva con lo que le llaman el Strategy Evaluation Protocol, es una forma de evaluación que es más reflexiva. Es más un proceso de reflexionar lo que se ha hecho en los últimos 6 años y en base a esa reflexión que se hace con expertos externos que vienen, evalúan un instituto, evalúan un poco el conjunto del instituto y, en combinación con esos expertos, establecen estrategias y desarrollos de futuro. No hay necesidad de castigar a nadie, no hay necesidad de tomar, digamos, decisiones drásticas como cerrar un instituto, aunque podría suceder si al final un poco esa es la conclusión. Pero, digamos, el proceso es de cara a aprender, de cara un poco a establecer un autoconocimiento que permita a ese instituto desarrollarse mejor desde otras perspectivas, desde otras estrategias en el futuro. Y por tanto no tiene esa perspectiva tan negativa. O sea, por ponerlo de una forma muy sencilla, el mejor instituto de investigación de Holanda puede tener una evaluación donde le digan hacer las cosas diferentes. ¿De acuerdo? O sea, esa evaluación es más para, digamos, desarrollarse que para simplemente, digamos, vamos a decir, a este le financiamos, a este no, a este. O sea, esa filosofía un poco más positiva, más de construcción, más de educación, me parece que tiene mucho interés. Interesante. Pues estoy de acuerdo. Bueno, no sé si, yo creo que ya nos hemos pasado un poquito del tiempo. Sí. Respecto a lo que decía Francisco de no hay solución, yo creo que no es que no haya solución, es que, entre otras cosas, lo decía también ayer Stephen Curry en un webinar que hicieron también con motivo de la semana abierta, y es que lo que ocurre es que es mucho más caro. Es mucho más fácil, como decía Nico, evaluar con 3 indicadores A, B y C, pasas o no pasas, ¿vale? Es como que te evalúen en un examen de filosofía por lo que has escrito y por cómo has desarrollado tu propia teoría o tu propia, cómo justificas, cómo argumentas tu teoría. Y otra cosa es decir, a ver, ¿sabes dónde ha nacido el filósofo X y el filósofo Y? Y un punto por cada pregunta, ¿no? Entonces, uno de los problemas es que es mucho más caro. En Reino Unido yo creo que están trabajando bastante en ello. Yo creo que no les va mal del todo. Evidentemente tienen muchas cosas que mejorar, pero creo que tienen un sistema bastante bueno en comparación con otros. Y bueno, no sé, así que la cuestión, lo que nos toca es, la solución igual no es fácil, pero yo creo que lo que nos toca es todos, pues eso, intentar trabajar en que se llegue a algún tipo, por lo menos de mejora en la situación. Y para eso estamos y para eso también colaboramos, ¿no? Entre todos, en diferentes países. De hecho, aquí estamos 4 personas trabajando en diferentes países y más todos los participantes que nos han seguido durante todos estos casi hora y media. Y bueno, pues no sé, yo creo que con esto podemos cerrar la sesión. No sé qué queréis añadir, Nico, Rodrigo, Francisco. Nada, pues muchas gracias por la conversación. Y, muchas gracias, Alicia. Y por la moderación, obviamente. Sí, bueno, yo igualmente gracias. Hemos estado preparando esto ya con semanas de anticipación. Creo que hemos hecho algunas reflexiones acá. Nicolás, Rodrigo, Alicia.
Ya saben que estos contenidos van a quedar grabados y nada, pues invitarles a que la siguiente semana, nosotros acá en Ecuador vamos a tener un feriado largo hasta el miércoles 3 de noviembre, son 5 días de feriado, pero volvemos el día jueves recargados. Y tendremos nuestra siguiente sesión que tiene que ver con política pública de ciencia abierta, casos, experiencias y nuevas perspectivas. Entonces, pues nada, nos vemos la siguiente semana. Recuerden seguirnos por nuestra web, openlab.es, conocimientolibre.es, y también al canal de Telegram de difusión, donde estamos difundiendo todas las actividades que estamos haciendo las organizaciones, tanto el Hub de Quito como el openlab.es. Con ese nombre que ustedes ven en pantalla, pueden encontrarlos en Telegram, a las organizaciones, para seguir sus actividades. Y nada más, un abrazo muy fuerte. Gracias, Alicia. Gracias, Rodrigo. Gracias, Nicolás. Y nos vemos en la siguiente. Gracias y gracias también a los participantes. Sin ellos, pues no hubiera sido posible. ¿Vale? Un abrazo. Chao. Hasta luego.